¿Qué tal, Tucumán? Muy buenas noches. Un llamado a la reflexión, a la conciencia, pero fundamentalmente a la acción. De manera contundente, el padre Melitón Chávez pide que los gobernantes se pongan de acuerdo para combatir la inseguridad y la droga. Es que ayer, cerca de su parroquia de San Salvador, un hombre de 58 años falleció de un paro cardíaco cuando corrió tras un ladrón luego de que éste le arrebatara su bolso donde tenía ropa para vender. Los vecinos de la costanera dicen que allí ya no se puede vivir a causa de la droga. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.